Señoras y señores, este es el ambiente que se vive en Chile. Esto es Full Destruction, el evento de lucha libre más importante de este año aquí en Chile. Muchas personas aquí ovacionando a ese señor que está ahí, el señor Hugo Sabinovich, el cual hizo esto posible. Todas estas personas muy emocionadas y les vamos a llevar absolutamente todo lo que pase desde el Dual de Calle 7, exclusivo de Telemetro.com. Ah, y por si no me creían, I am the best in Panama. Chi, chi, chi. Le, le, le. Señoras y señores, estamos en Chile, señoras y señores. Esto es Full Destruction. Estoy aquí con la fanaticada chilena esperando lo que es la lucha libre el día de hoy, señoras y señores. Esperando que el evento sea bueno. Fue larga la espera tediosa, pero esperando que el evento sea bueno. Seguimos aquí en Full Destruction Chile, señoras y señores. ¡Una bulla! Bueno, hoy es Full Destruction. Cuéntanos, estás aquí. No sé con quién vas a luchar, en verdad, pero ¿qué espera Chile de León Apolo? Bueno, yo no sé, tampoco sé con quién voy a luchar. Yo sé que expongo el Campeonato Mundial de Canadá de la LCW. Lo que le espera a Chile es el oponente que se ponga de frente al León Apolo. Yo, como dice el nombre de la empresa, Full Destruction, lo voy a destruir. Oye, un saludo para todas esas personas del Dual que ven Calle 7 por Telemetro.com. Saludo a toda esa gente que ve el programa, aquí con mi gran amigo Alessi. Siempre sigan apoyándolo. Estamos en Full Destruction Chile con uno de mis mentores, tanto de la vida como espirituales, productor de lucha libre, de todo un poco, anunciador. Hugo, ¿cómo estás? Contento que nuestros amigos de Panamá han traído cámaras y te han traído a ti, productores. Y qué lindo que le den tributo a esto. Y nadie lo hace como lo hace Panamá. Ese programa de Calle 7 está, no porque sea mi hijo espiritual el que lo esté haciendo, pero el equipo completo es muy... yo soy bien profesional en todo lo que hago y me gusta que hagan las cosas bien. Así que qué lindo gesto de ustedes de venir también a cubrir parte de este evento histórico, casa llena, con un show de primera. Y me gustaría que la gente de Panamá nos dieran la oportunidad de llevar algo así para allá. Te felicito, estoy orgulloso de ti y qué bueno que la juventud de Panamá esté bien representada con muchachos como tú, que lo imposible lo quieren hacer posible. Muchas gracias, Hugo. Ya saben, vamos a ver muy pronto a Hugo Sabinovich narrando de repente una de las competencias de Calle 7 Panamá. Muchas gracias, Hugo. ¡Ah, Tangana! If you like this chili, it looks like you're going to be seeing us again. We did what we always do. We came, we conquered, and we're leaving with these titles. Chile, the hunt. Bueno, se acabó la lucha en este momento, una lucha de tornado de cuatro esquinas, cualquier pareja podía ganar, ganaron los American Wolves, los Wolves, una de las mejores parejas de la historia de la lucha libre, muy cotizados alrededor del mundo. Nos tocó estar del otro lado, no nos ganaron, pero le ganaron al equipo chileno. Hubo un poco de controversia también, Mega, yo creo que tenemos que venir por una revancha, ¿no? La verdad es que nunca nos ha ganado, ¿quién nos ha ganado? No nos ha ganado nadie, nunca, jamás, somos del top de los top, los élites de Latinoamérica, vamos, una trapana. En marzo hay otro evento. Yo espero, yo exijo que nos den una revancha directa contra los Wolves y los vamos a traer todo aquí en el Dual, señoras y señores. Campeón de lucha libre en más de 10 países, señoras y señores. Señor Megastar, muchos países campeón y venimos por más oro. ¡Boom!